¿Cómo poner contraseña al WhatsApp en tu iPhone? Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico. Y si quieres ponerle más seguridad al WhatsApp de tu iPhone, entonces quédate a ver este video. Bien, aquí aprenderás a proteger tus conversaciones de WhatsApp con una contraseña. Y para hacer esto, solo tendrás que tener un iPhone compatible con Touch ID o Face ID y también tener WhatsApp actualizado a las últimas versiones. Si estás interesado en conocer más trucos como el que verás acá, entonces suscríbete. Como ya te dije antes, tienes que tener WhatsApp actualizado a una versión reciente. Si no sabes cómo hacerlo, te vas a la App Store. Buscas la aplicación WhatsApp. Y si tienes una actualización, pues entonces actualizarás la aplicación. Ahora, para ponerle una contraseña, vas a abrir WhatsApp. Das un toque en el icono Configuración. Luego seleccionas la pestaña Cuenta. Dentro de Cuenta, seleccionas Privacidad. Acá, te vas a dirigir a la parte de abajo y das un toque en la pestaña Bloqueo de pantalla. Ahora, solo tendrás que activar esta opción. Luego de activarla, vas a seleccionar qué tan frecuente quieres que WhatsApp solicite la contraseña. Puedes seleccionar entre inmediatamente, después de un minuto, después de 15 minutos y por último luego de una hora. Esta decisión la dejo a tu elección. Tienes que saber que en caso de que la pestaña de bloqueo de pantalla no te deje activar esta opción, es posible que no tengas el Touch ID o el Face ID activado en tu dispositivo. Para activarlo, te vas a ir a Configuración. Luego seleccionas Touch ID y código. Ingresas tu código. Y luego vas a configurar una huella dactilar. En tu iPhone con Face ID el proceso es muy similar, solo tienes que entrar en configuración. Luego das un toque en Face ID y código. Acá ingresas tu código y luego configuras tu Face ID. Ahora WhatsApp ya debería dejarte poner un código. Algo a tomar en cuenta es que si activas el bloqueo de pantalla en WhatsApp y luego desactivas el Touch ID o el Face ID, WhatsApp te pedirá que ingreses el código de tu iPhone para poder acceder a tus conversaciones. Y como puedes ver, luego de terminar el proceso, la contraseña funciona correctamente. Para aprender más trucos, mira este video. Si quieres conocer los nuevos videos que van saliendo, entonces suscríbete. Cualquier sugerencia o duda, me la dejas saber en los comentarios.